Thank you.
Thank you.
Thank you.
pocas veces lo he dicho públicamente, he tenido muchos maestros, entre ellos Manolo Oliver. Este hombre me contó a mí muchas cosas del mundo flamenco porque lo vivió. Ya que estamos poniendo a Pepe Rebollo, me se vino a la memoria que un día mi amigo, que esté en la gloria, Manolo Oliver, me contó que estando en el 1935 en la Europa, estaban en un cuarto Pepe el Culata, Canaleja de Puerto Real, José Rebollo, Antonio Sanlúcar, Manolo Oliver y otros cabales. Manuel Vallejo se pone a cantar por Siguirilla y se sube encima de un mostrador. Y le dice Pepe Rebollo, si tú tuvieras el eco de este, y se refería a Canaleja, no hay un cantador que cante mejor que tú por Siguirilla. No lo digo yo, lo dijo José Rebollo. Son historias del flamenco. Manolo, ahora que estamos hablando de Vallejo, el otro día nos contaste qué le pasó a Vallejo en Morón de la Frontera. Que fue la primera vez que cantó de pie. Porque cuando íbamos para el pueblo, me dice, Manolo, hoy voy a cantar de pie. Y le dije, yo digo, pues sí, Manolo, debe usted de modernizarse, porque ya canta de pie todo el mundo, Marchena, Valderrama, pues voy a cantar de pie. Entonces, como yo sabía lo que iba a pasar, venía Juanito Suna, cantador también. Y le dije, Juanito, eso fue en el Teatro Oriente de Morón. Le digo, Juanito, coge todas las sillas y te las lleva al último camerino, arriba las esconde. Y deja una para mí nada más. Efectivamente, cuando llegó la hora de hacer el Vallejo, lo anunciaron y empezó a pedir la silla. ¿La silla? ¿Mi silla? Le digo, yo, Manuel, no han traído nada más que una para mí, como usted ha dicho, que lo canta de pie. Y ya tuvo que tragar y cantó de pie. ¿Y es la primera vez que cantó de pie? La primera vez que cantó de pie y cantó para comérselo. Una de las mejores veces que yo escuché cantar a Manuel. ¿La acompañaste muchas veces tú? No, muchas no. No, ¿no? No, pero vamos, la acompañé bastante. Porque el pobre Ricardo dice que pasaba mucho con él. Ricardo no quería tocarle. Hay una anécdota que eso me lo contó a mí Juan Valderrama. Si Juan Valderrama está escuchando la radio... Sí. Eso me lo contó. Cuando Juan Valderrama se iba a América, montó un espectáculo de despedida de España para América, Juan Valderrama, sí. Y contrató a Vallejo. Entonces llegaron a Sevilla. Y Vallejo estaba peleado con Ricardo, no se hablaba ni nada. Y Vallejo tiene una costumbre de meterle el codo al guitarrista. Y entonces Valderrama le dice a Ricardo, dice, Ricardo, ¿por qué no le tocas tú a Manuel aquí en Sevilla? Hombre, que es Vallejo, y es Sevilla, que está Fernando. Porque iba otro guitarrista, pero vamos, era más andel. Y dice, Ricardo, no, yo no quiero tocarle porque ya sabe lo que hace, lo que pasa. Que no, hombre, yo hablaré con él. Total, se lo convenció a Ricardo y salió a tocarle. Claro, no hizo más de salir. No hizo más de salir tocando a Ricardo, empezó a meterle... A meterle el codo. Y claro, entonces Ricardo aguantó el tirón. Cuando entraron para adentro le dijo, ¡ea! Manuel, ya no te toco más la guitarra en mi vida. Porque yo toco la guitarra mejor que tú cantas. Ya fue. Mejor que yo canto. Y empezó a pegarse cuanto. Ya dijo algo, ¿no? Claro. Ya dijo algo. Es que Vallejo era muy raro. Sí. Y le pegaba pellizco aquí. Sí. Y metía el codo. Y metía el codo. Le pegaba pellizco. Había un guitarrista aquí en Sevilla, que era flojito el muchacho, se llamaba Posadita. Bueno, era flojito para Vallejo, pero yo tocaba bien. Sí, claro. Pero para Vallejo, ninguno le iba, a todo el mundo empezaba a meterle, eran los nervios. Sí, dice que era muy nervioso cuando salió. Los nervios. Y lo dejaban para los nervios y se agarraba... Antonio Sanlúcar me contó a mí también una anécdota, Antonio Sanlúcar le tocó mucho. Sí. Y el hermano Esteban. Sí. Y Antonio murió por muchos años con Antonio Sanlúcar, bueno, muchos años, es como igual a la familia mía. Y me contó un día, dice, yo ya estaba dispuesto a ponerme un ladrillo aquí. Un ladrillo. Y yo, Antonio era muy gracioso, Sanlúcar dice, yo me iba a poner un ladrillo aquí en la hombrera. Entonces, hace un piquetito, pasé un fin de semana... Piquetito, de unos cuantos. Y no había ningún guitarrista por aquí, estaban todos trabajando. Y contrata a Posadita. Posadita era de Madrid. Y se mete en el camerino allá. Y claro, el muchacho, flojito. Y Vallejo estaba tragando quina. Y hace mucho calor. Le dice, oye usted, don Manuel, ¿me puedo quitar la americana? En el camerino ensayando. Dice Manuel, sígueme, quítatela. A ver, se te van los brazos pegados a las mangas. Le amarraba una prima de guitarra, se la amarraba a la mano derecha, a Posadita, a la mano derecha. Qué bárbaro. Y empezaba a tocar, cuando le daba un tono mal, tiraba de la cuerda y le quitaba la mano de la guitarra. Sí. Y no sonaba la guitarra porque le quitaba la mano. Sí, pero yo creo, Manuel... ¿Quién te enseñó?
Pues yo creo que tú como... Y le decía, Nogales, Nogales, a mí me enseñó Nogales. Y no lo cortaron por el tronco. Era gracioso. Sí. Creo que tenía muy maldiciones. Que yo creo, Manuel, que como tú como profesional de la guitarra, y la guitarra que acompañaba a Vallejo por Bulería tenía que tener un poquito de... Con que tocara compás. Es que y diera los tonos y la suficiente. Es que Vallejo estaba pasado de compás, ¿eh? Vallejo, eso era un reloj. Estaba pasado. Era un reloj, además bailaba muy bien por Bulería. Sí. Y ya ves si... Y tocaba muy bien las formas. Sí, ya ves si estaba estartado y nervioso cuando salía del escenario, que él siempre salía con un bailao al lado. Felipe de Triana, ¿no? Uno, sí. Salía con un bailao, hacía todos los cantes, y para terminar la polvería, metía los pies y salía el bailao bailando, para terminar la actuación. Y un día iba Chiquito de la Cava con él, de bailao. Y ya ves cómo estaría de nervioso, que empezó a cantar por Granaina, y le decía a Chiquito, venga hombre, mete los pies, y le decía... Pero Manuel, por Granadina, había bailado. Los nervios se lo comían. Los nervios, claro. Jaime, acércate un poco al micrófono que parece... Muy buenos días, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, flamenco para todos ustedes, y decirles que hemos conformado un grupo de investigadores, flamencólogos, aficionados, artistas, cantadores, guitarristas, poetas... periodistas, de todo un poco, con el objetivo de simplemente divulgar el flamenco. Consideramos que el flamenco es por y para la humanidad, si está establecido desde el 2010 por la UNESCO, y lo que hacemos sin querer pretender dañar a nadie a nivel personal ni a ninguna entidad en particular, simplemente divulgar el flamenco, por lo que hemos dicho anteriormente, porque es algo que tiene que ser por y para todos. Así que nada, les invito a pertenecer al grupo, me escriben por privado si lo consideran conveniente, si no, porque siguen disfrutando de nuestro canal y ya nosotros nos moveremos para que sigan ustedes disfrutando de grabaciones nuevas. Un abrazo muy fuerte, que pasen buen día y si deciden suscribirse, bienvenidos. Adiós. Que no os conocemos, que formemos más grupos todavía, que vaya esto en aumento, ¿eh? Y que para el día de mañana, a ver si podemos doblar los mismos que estamos ahora mismo. Ole, ole.